Welcome back again. Nos volvemos a encontrar mientras sus compañeros se siguen conectando. We are going to start with some exercises about units 7, 8, and 9. And we have here a mixture of grammar exercises and in some cases vocabulary. So here we have the first one. We're talking about some possibilities. And here I am asking you to choose the correct verb of the verb form. ¿Cuál de las tres opciones que ustedes tienen ahí? Tenemos el verbo, por ejemplo, en la primera tenemos el verbo go, conjugado de tres formas. Lo tenemos conjugado en presente simple y en presente continuo. ¿Cuál será la respuesta correcta para este primer ejercicio? ¿Cuál creen que ustedes que sea la respuesta correcta? ¿Será Mari usually go, Mari usually goes o Mari usually is going? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Les leo en el chat. Very good, Dianita. Goes. Goes is the right answer for the first one. Goes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una chica que es Mari. Entonces, el verbo va a aumentar la E y la S. Very good. Number two. Listen. John, the play, John plays or John is playing the violin. ¿Cuál de las tres será? Diani dice que es plays. Are you sure? ¿Estamos seguros que va plays? Ustedes tienen a una palabra clave que les dice ya qué es, cuál es el tiempo que deben utilizar. After the words listen, look, in this moment, now, today, right now, you're going to use present continuous. Siempre luego de esas palabras, ustedes van a conjugar el verbo en presente continuo. Es decir, que la respuesta correcta sería, is playing. Let's see what's going on with sentence number three. Here we have, I always do, I always does, I always am doing my homework after school. What do you think is the right answer? ¿Cuál será la respuesta correcta? Galito. Does, are you sure? Hay que fijarse antes de lanzarse al vacío y adivinar. Exacto, fíjense, tienen aquí dos pistas. La primera pista es el sujeto. Y el sujeto es I, que es la primera persona, yo. La segunda pista y la que les da esa seguridad de saber en qué tiempo va a ir el verbo es esta palabra que tienen al lado, que es always. Always es un adverbio de frecuencia y nosotros utilizábamos presente simple con adverbios de frecuencia. Es decir, el verbo do sería la respuesta correcta. I always do my homework. What about the next sentence? ¿Cuál sería? Aquí ya tenemos que elegir dos. O el auxiliar o el verbo to be. ¿Cuál sería? Does she visit her grandma every Saturday? Does she visiting her grandma every Saturday? O is she visits
her grandma every Saturday. ¿Cuál sería la respuesta correcta para esta pregunta? Help me with the answer. ¿Tienen ustedes una pista? Y la pista va a ser siempre adverbios de frecuencia o time expressions. En este caso, every Saturday nos da la noción de que algo se repite todos los sábados. Si es algo que repetimos con frecuencia o es una rutina, vamos a utilizar presente simple. ¿Cómo preguntaríamos en un presente simple? ¿Cuál es el auxiliar que utilizaríamos en presente simple? Very good, Galito. It's does. ¿Y qué? ¿Y cómo nos quedaría el verbo si ya tenemos aquí el auxiliar does? Does she? ¿Cómo nos quedaría? Does she visit? Does she visiting? Or does she visits? Very good, Majito. Does she visit? Does she visit? ¿Cómo tenemos o cómo estamos utilizando el auxiliar? Ya el verbo va en su forma original sin necesidad de añadir la S al final. The next one. You computer games right now. Miren la time expression que tenemos ahí. Right now, en este momento. Cuando teníamos right now, utilizábamos ¿qué? ¿Qué tiempo? Presente simple o presente continuo. What would you... Very good, Majito. Continuo. Entonces, ¿cómo nos quedaría la pregunta en presente continuo si el sujeto es you? Are, very good. Are is the first right answer. Y el verbo, ¿cómo nos queda? Playing, very good. Are you playing computer games right now? Excellent. And the last one, my brother geography. ¿Qué será la respuesta correcta? A mi hermano, doesn't like. Don't like or doesn't likes. What do you think? Si ustedes quieren hablar de un hecho en presente simple, ¿qué utilizarían? Acuérdense que my brother se podría sustituir con el sujeto he. ¿Qué auxiliar iba con he? Very good. Does. Y como estamos diciendo que no le gusta, doesn't like. ¿Por qué no utilizamos o por qué no elegimos este que dice doesn't likes? Porque como tenemos el auxiliar, el verbo que sigue ya no lleva la S. Very good. So let's move on to the next exercise and see what can we learn from the next one. El momento en el que ustedes hagan su examen, tomen muy en cuenta las time expressions, ¿sí? Eso les va a ayudar mucho para darse cuenta cuál es el tiempo en el que deben conjugar. Let's see the next one. Observe the pictures and write about what they usually do and what they are doing right now. Vamos a combinar el presente simple y el presente continuo a la vez. Y tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo ya está hecho. Ustedes me van a ayudar a hacer el segundo
que sería este con they, el que sigue con I y el que sigue con they otra vez. Pero miren el ejemplo que tenemos aquí. Dice, usually, y tenemos aquí un chico en bicicleta y tenemos today y el chico con el nadando. Here we have the sentence y la oración nos dice, he usually rides a bike. Él usualmente maneja una bicicleta. Y como estamos utilizando aquí adverbio de frecuencia, que sería usually, aumentamos la S en el verbo porque estamos en presente simple y estamos hablando de el sujeto él. He usually rides a bike, but today, pero hoy él está nadando. He is swimming. So, help me with the next example, please. Ayúdenme con el ejemplo siguiente. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? They usually skip the road, very good. Ellas generalmente saltan la cuerda. But today, pero ahora, ¿qué están haciendo? They But today they are skating. Very good. Generalmente ellas saltan la cuerda, pero hoy están patinando. Let's see the next example. What do we have? ¿Qué tenemos en el siguiente ejemplo? I usually ¿Qué come el chico de la tercera? I usually eat fish. Very good, Jordan. But today, lo único que te faltó, Jordan, es el am. Sería el verbo to be. But today, I am eating meat. Yo usualmente como pescado, pero hoy estoy comiendo carne. Y la última, ¿qué nos queda con they? Usually read Exacto, María José. En la segunda ni en la tercera oración aumentamos la S en el verbo porque estamos hablando de la primera persona o de la tercera persona del plural. They usually read. But today, ahí lo único que nos faltó, Galito, es otra vez repetir el sujeto. But today, they are listening to a text. Ellos generalmente leen, pero hoy están escuchando el texto. Están haciendo un ejercicio de listening. Let's move on to the next unit exercise. Vamos al siguiente ejercicio. Here we have some activities. ¿Se acuerdan de las actividades que vimos? Ayúdenme a encontrar las actividades y a escribir en el cuadro de cosas que pueden y que no pueden hacer. Here we have the reading. I know lots of sports. I can swim.
I can play football, I can play basketball too, because we are learning at school. But I can't play baseball and we don't have baseball lessons at my schools. What else can I do? Well, I can't speak German or French, but I can speak English, of course. ¿Cuáles son las acciones o las actividades que pueden y cuáles son las que no se pueden hacer? ¿Qué actividades puede hacer el joven de la lectura? Very good. He can play football. He can play basketball, very good. And speak English, excellent. What he can't do? ¿Qué no puede hacer? Baseball. Acuérdense con qué verbo iba este tipo de actividades. Back on play, back on do, or back on go. Play, very good. Play baseball. What else he can do? Speak German and French. Excellent. That's the answer of this small exercise. En este ejemplo pequeñito tenemos cosas, una lectura muy pequeña y ustedes han podido reconocer las cosas que puede o no puede hacer la persona que está hablando a través de la lectura. Let's keep on moving to the next exercise. Here we have find a mistake. Help me with the following mistakes. Aquí tenemos algunas oraciones. Ayúdenme a encontrar los errores. Acuérdense, miren, para el primer ejemplo tenemos que el error es swimming, porque se acuerdan que nosotros vimos que con el verbo can, el siguiente verbo iba a ser en su forma infinitiva. En infinitivo. ¿Se acuerdan? Es decir, que nos quedaría swim. ¿Cuál es el error de la siguiente oración? Excellent. No va la S. Sí. No va la S. Very good. Entonces nos quedaría can. She can read. She can write. Number three, can you to play cricket? What's the mistake? Very good. Scene two. But you play. Very good. Para la siguiente, he not can speak English. He not can speak English. ¿Cuál es el error? ¿Cómo era la forma negativa de can? Very good. He cannot. Primero va can y después tenemos la partícula not. Lo siguiente, can swim they fast. ¿En qué posición iba el sujeto? ¿Cómo nos queda la letter E? Antes del verbo. Excellent. Can they swim? Very good.
Next one, what's the mistake? Chicken ate 20 cakes. Probably you're not going to catch this mistake. El error en este caso es la conjugación del verbo. El verbo que sigue está en pasado. Y nosotros tenemos aquí el verbo can en presente. No podemos decir ella puede comió 20 pasteles. It has no sense. No tiene sentido. Entonces debe haber armonía, exacto, Dianita, en la conjugación de los verbos. Sería she can't eat. Very good. And the last one, he can't to cook dinner. Remember, it's the same as the first one. Más o menos como la primera regla. No va el to. Very good. He can cook. That's the answer. Ahí ya han hecho un montón de ejercicios. So, let's see if we have the time to follow out. ¿Por qué no va el to? En la primera sección de nuestro video de hoy, les expliqué el uso de can. Y sus compañeros ya saben que can va a utilizar otro verbo. Mira, tenemos por aquí. Generalmente cuando tienes dos verbos juntos, los separas con una partícula to. Pero el verbo can es un verbo modal. Y este verbo modal tiene ciertas excepciones. Una de las excepciones es que es uno de los pocos verbos que puede ir junto a otro verbo sin necesidad de separarse con el cook. Con el to, perdón. Es decir, esta oración nos quedaría he can cook. Es decir, va la partícula o el verbo modal can seguido del otro verbo en su forma de infinitivo sin la partícula to. Esa es la estructura. Can cook, can play, can swim, can read, can jump, sin el to en medio. Esa es la explicación, Majito. And then we have the next exercise. This is easy. Ustedes tienen algunos dibujos ahí. Y ya con esos dibujos sabemos qué cosas pueden y no pueden hacer. Jordan, respondiendo a tu pregunta, can no es el único verbo modal que existe. Es el verbo modal que nos tocó ver en esta lección. Sin embargo, más adelante vamos a ver otros verbos modales como could, will, may, might y otros más. Pero ahorita el primer verbo modal que nos atañe es el verbo modal can. Díganme, chicos, does the first one can jump? ¿Puede saltar el de la primera foto? No, he can't. Entonces utilizaríamos la negación. Can't. Very good. The next one. The frog can swim. ¿Puede o no puede nadar el sapo? Yes, it can. Very good, Dianita. Yes, it can. The next one, the lady, can she write? ¿Puede o no puede escribir? Yes, she can. Very good. The next one, he. Is he? Excellent. He cannot. Can't swim. The boys, can they sing? Yes, they can. Of course, they can. Next one, the lady, can she play tennis? Or she cannot? Can, she can play. Very good. And the man over there, he cannot see. Very good. Él no puede ver. And the birds,
What about the birds? Can they fly? ¿Pueden volar las? Yes, they can. Very good. You did it this one easily. Este estuvo facilita, ¿no es cierto? No hubo ningún problema. Y como el anterior estuvo muy fácil, ahora ustedes me van a dar los nombres de este vocabulario que ven. Ahí tenemos algunos dibujos. The first one, what is it? Vocabulario de ropa. What is the first one? ¿Qué tipo de traje es ese? El primero. What is this one? A dress. Very good. What activity or sport is it? Galito, Jordan. ¿Qué deporte? Very good. Soccer. And he's wearing sport clothes. Very good. Acordémonos de las seasons. Las estaciones del año. What are the seasons? Very good. Spring. What else? Winter. Conté. Winter, summer, spring. Y les falta el otoño. It's rainy in winter. Very good. Nos falta otoño. Come on. ¿Cómo será otoño? Fall. Very good. Remember, you have autumn también. Pueden utilizar autumn or you can use fall. And we have in the next picture. ¿Qué tenemos en la siguiente? Women like it. Most of the women love to wear this kind of shoes. High heels, very good. And we can see in the last picture, a man. ¿Qué? ¿Cómo está el clima en la última foto? It's sunny. And something else, warm. Yo creo que está mucho más que cálido. Porque ese señor está que echa chispas ahí. ¿Qué será? Nos hace falta algo más. It's hot. Cool sería algo muy fresco, pero vemos que el hombre de la foto está tostado ahí. Y si tuviese color la foto, seguramente estaría rojo de quemado. It's hot. Remember. Está hirviendo, está caliente. In the next pictures, what do we have? What are these? ¿Cómo serían esos trajes de baño en inglés? Women use it. ¿Cómo decimos de esos trajes de baño? Swimwear, very good. Ropa de baño. What do we have here? An special dish of Italy. Un plato muy común en Italia. ¿Qué será? A famous dish in Italy. A spaghetti, very good. What kind of activity is this one? What are these ladies doing? ¿Qué hacen estas señoritas? Aerobics, very good. And what is the lady over here playing? She's bowling, very good. Ten los bolos. What kind of food is this one? Soup, very good, lo que nos obligan a comer cuando somos niños. The first dessert, ¿qué será el primer postre que tenemos ahí?
Cake, very good. The next one. Lo que les encanta a los policías. Donuts, very good. The next one. Donuts, excellent. How are the names of these small cakes? ¿Cómo se llaman esos pequeños? Pancakes, very good. Pancakes o magdalenas, también les conocemos nosotros. What is the weather like in this picture? ¿Qué tal el clima en esta imagen? How is it? Rainy. It's rainy. Very good. And what about this one? Tenemos ahí a truenos y centellas por ahí. Thunders. How is the weather? Cuando tenemos rayos y truenos, ¿cómo es el clima? Maybe you forgot this one. It's a stormy day. It's a stormy day. Es un día con mucha tormenta. And the last one, Dianita, you have the right answer. It's a scarf. Para la última es, perfecto, Galito, es una bufanda. Very good. So we have cleared the vocabulary. And here are some examples about the use of kind of and kind of like. Here we have, that's a beautiful dish. Thanks. Actually, it's... ¿Cuál creen ustedes que sea? Kind of o kind of like. Han estado dormidos en la parte de kind of and kind of like. That's the last exercise we have. El último ejercicio que tenemos. Come on. The time is running fast and I'm almost without time in the session. Kind of. Ya nos quedamos sin el tiempo para continuar con la sesión. Se me va a terminar el tiempo y lo único que me quedaría como recomendación para ustedes es que no se olviden, por favor, de enviar el writing number 2 que tienen que entregar hasta el día sábado. Y recuerden que el domingo ya tenemos el examen de medio semestre que comprende las unidades 7, 8 y 9. Acuérdense también de trabajar en todo el avance, tanto del contenido como del online workbook de la plataforma de Cambridge. Recuerden que deben completar ese contenido junto con las video activities también de las unidades 7, 8 y 9. Eso sería todo, chicos. Si no hay más preguntas, I'm going to end the session right now so I can upload the videos for the rest of your classmates. Ahora terminamos la reunión y en unos minutos ya estará subido estos videos de las sesiones en el canal de YouTube. See you on Sunday, guys, and have an excellent week. Que les vaya de lujo esta semana y muchísima suerte en sus exámenes. Good luck, everyone. See you.